Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Inmaculatizar el momento presente es ponernos en situación de negación. Vivir el que mi yo es nada. No tiene valor, no tiene derechos. Eso es el fiat de Santa María. Eso es el Magnificat de Santa María. Eso es el Stabat Mater, Justa Crucem, lacrimosa. Es decir, eso es María al pie de la cruz, el estar de pie frente a la cruz de su Hijo. Es, en cierta forma, odiar, es decir, amar menos la propia voluntad, desaparecer. Adorando en la obediencia. Eso, en definitiva, es la Inmaculada. Señor, ayúdanos a vivir esta realidad en un mundo lleno de contrariedades, de contradicciones, entre ellas el tiempo. Para los amigos que nos van a escuchar en una retransmisión, este programa está súper puntual. Pero para los que nos están escuchando en vivo y en directo de Cusco, dirá, ¿qué le pasó a don Randy? Se le rompió el reloj. Está empezando con varios minutos de atraso. La explicación es muy larga. No la voy a dar, pero ya estamos aquí, ya estamos con ustedes. Y saludamos a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo a través de los 720 de amplitud modulada o nos están viendo a través de Canal 27 UHF en la ciudad de Cusco. También saludamos a los que nos van a escuchar en alguna retransmisión súper puntual en los 1180 de la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, Canal 27 o Cable Amigo también en la Ciudad Blanca. Saludamos asimismo a los que nos siguen a través del internet. Tenemos dos canales en YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, y tenemos dos Facebook, NSE Radio es uno de ellos y el otro es NSETV. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Una vez más, agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcalla y en este espacio de trabajo estaremos acompañándoles la hermana Eulalia da Silva. Los que hemos tenido, dijimos, mira, hermana, mejor quédese usted tranquila, que ya vemos cómo salimos. Y quién les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida una vez más a este programa hiperaccidentado del Junto a Ti. Bueno, con mucho gusto, ya saben, vengo a vuestro programa. De accidentes en accidentes, hemos seleccionado para hoy un tema que es también es un tema que lamentablemente está tomando cada vez más actualidad. Hace poco en algún programa hablábamos sobre la depresión, sobre la tristeza, que es el origen de la depresión. La depresión es una tristeza prolongada por la pérdida de algún bien, nos decía nuestra querida psicóloga Dayane Vara. Y vamos explicando también algunas otras situaciones. No me acuerdo cómo se denominaba la depresión prolongada. Tiene un nombre muy raro, la primera vez que lo escuchaba yo en mi vida, pero también hay una situación que está unida justamente a la depresión. Lo mencionamos en cierta forma y dijimos, ese día era justamente el día de prevención, perdón, la semana o el día de la prevención del suicidio. Y surge una pregunta, esto lo hemos tomado de la agencia ACI Prensa. Y dice, ¿por qué aumenta el índice de suicidio y cómo puede ayudar la iglesia? La pregunta sería, ¿puede ayudar la iglesia? Seguramente. ¿Y por qué aumentará el índice de suicidios? Es que habría que buscar qué factores son los que
inciden en esa, en que esa depresión, en vez de disminuir, aumente. Y yo lo que creo, en definitiva, es que depende de cómo llevemos nuestra vida espiritual. Si la llevamos superficialmente, difícilmente la depresión remite, más bien como que aumenta, porque como que no sabemos profundizar en ese amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo cura. Y un caso fuerte, muy, muy fuerte, puede ser el que sucedió el lunes 9 de septiembre, hace muy poquitito atrás, con el popular pastor evangélico y promotor de la salud mental, Harriet Wilson, un muchacho de 30 años que se suicidó. Pocas horas antes de su muerte, Wilson publicó un mensaje en Twitter sobre la compasión de Jesús por los deprimidos y suicidas. Algo que también hemos mencionado ya en otro programa que hemos hecho sobre el suicidio y tomando las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo he traído, lo hemos traído para que nadie diga, oiga, estos se están sacando de la galera, lo están inventando. Numeral 2283 del Catecismo de la Iglesia Católica. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte a sí mismas, ¿entiende? Dios puede haber facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida, algo que antiguamente no se hacía. No. Y hoy se permite que entren en los camposantos, que sean enterrados Sí. con los demás cristianos, se celebran misas por las almas de aquellos difuntos que se han quitado la vida, porque no sabemos qué es lo que puede haber pasado en el último instante. Ciertamente, y es, bueno, eso también a raíz se ve y se lee en la vida de el cura de Ars, de aquella señora que su esposo se había tirado de un puente, se había suicidado, y ella lloraba pensando en su condenación eterna, y el santo cura le dijo, no, él se ha salvado, porque él la ayudaba a usted, la acompañaba a usted, llevándole flores a la Virgen Santísima. Y le dio Dios la oportunidad de cuando se iba cayendo puente abajo, hizo un acto de arrepentimiento y se salvó. Para que veamos, para que veamos. Cuidado, no todo es color de rosas en la situación del suicidio. El numeral, dos, tres numerales anteriores, 2280, 80. dice, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño, es decir, Dios es el dueño de nuestras vidas, no nosotros, nosotros menos administradores. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para sa la salvación de nuestras almas. Somos administradores, palabras del catecismo, y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Quiero dejar en claro estas enseñanzas porque vamos a leer ahora a continuación algunas palabras que este pastor puso o comentó En en Twitter. sus redes sociales. Entre ellos decía, amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. En parte es cierto, pero también en parte no lo es. Vamos a ver por qué. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. En parte es cierto, En parte pero en parte no lo es. Amar a Jesús no siempre cura el trastorno por estrés postraumático. lo En parte mismo. es cierto y en parte no. Ya vamos a ver por qué. Amar a Jesús no siempre cura la ansiedad. Pero eso no significa que Jesús no nos ofrezca compañía y consuelo. Siempre Jesús hace eso. Y vamos a analizar un poquitito. Ese amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas.
En parte es cierto, ¿por qué? Porque puede ser esa una situación que Dios permite para una mayor gloria suya, pero cuidado. Amar a Jesús siempre me ayudará a poder sobrellevar esos pensamientos suicidas y decir, no, yo no puedo hacer esto porque amar a Dios sobre todas las cosas me lleva a decir que yo no puedo quitarme la vida porque no es mía, es de Dios. Es así. Y luego hay que tener en cuenta que quizá antes la iglesia, pues como bien dijo usted antes, no rezaba o no permitía la oración por estas personas porque era mucho más difícil los suicidios, porque tendría que ser un caso real y tremendamente grave para que la persona tomara una decisión de estas, ¿no? Pero posteriormente se ha ido encontrando que el ser humano pues tiene, puede tener trastornos graves psíquicos y puede tener también pues factores como con toda esta tecnología que pueden hacer que esos pensamientos suicidas, que hay personas que lo tienen y saben combatirlos, como que se refuercen. Y dado que ya el tormento mental es tan fuerte, que más que desear morirse, es más bien como decir, quiero acabar ya. Y entonces tienen una situación de decir, ya no doy más, que ya acabemos con todo y se quitan la vida. Pero que ahí influye, pues no son del todo conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2282, párrafo segundo. Dice, trastornos psíquicos graves, la angustia y el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Y pues para que veamos que todo está contemplado, pero sigamos analizando un poquitito. Amar a Jesús no siempre cura la depresión, es verdad. Incluso a veces necesitamos la ayuda de fármacos para antidepresivos para poder salir adelante. Pero hay algo que es cierto. Una depresión llevada de la mano de Jesús normalmente termina no en una estabilidad absoluta y en una cura absoluta, sino en un camino de compañía constante. Así es decir, logro superar, a pesar de los pesares, esa situación, aunque la angustia puede seguir ahí, aunque esa depresión puede acompañarme toda la vida, pero sé que hay algo más fuerte que esto que estoy sintiendo y que es una enfermedad. Así es. Y si uno cuando tiene la conciencia de que lo que está sufriendo es un estado, una enfermedad psicológica, es distinta la perspectiva que tiene de cara a seguir su vida normal. Por eso, este buen hombre evangélico, pues es raro que diga, o sea, ciertamente no va a curar una depresión el que yo esté con Jesús, ciertamente no tiene por qué Dios hacer ese milagro, no tiene por qué, pero es distinto, o sea, la curación es a otro nivel, porque si él se refería solamente a una curación de tipo físico, psíquico, no se da, pero sí, sí espiritualmente. Espiritualmente, si uno tiene ese contacto con Dios de verdadera fe, no es solamente un decir te amo Jesús de boca para afuera, sino una vivencia de seguir los consejos que Dios me pone y una vida de oración y de fe profunda, pues sí que consigo esa sanación espiritual y un afrontar esa, digamos, cruz, porque es la cruz que me ha tocado, y sé cómo encauzarla. Así es, dice también, no siempre cura el trastorno por estrés post-traumático. Esto puede ser, en cierta forma, verdad, como lo hemos dicho, pero hay algo que es claro, y uno no hace falta más que ver resultados. Por ejemplo, un estrés post-traumático es un síndrome post-aborto. Es un estrés post-traumático, no tiene ninguna... podríamos decir, porque el aborto es un trauma y que origina un estrés, que causa una tensión
Y esa tensión mala, malsana, me puede llevar incluso a situaciones de pensamientos suicidas. Pero hay algo que sí es cierto. La realidad que uno ve ayudando, por ejemplo, a mujeres que han tenido o que están sufriendo ese estrés postraumático que es, por ejemplo, un síndrome posaborto, en la cercanía del perdón de Dios, en la ayuda de ese ambiente de perdón, les va fabricando o ayudando a fabricar el perdón dentro de ellas mismas, porque el tema, por ejemplo, concretamente en esto, en el síndrome posaborto, es que no es que yo no siento el perdón de fuera, sino que soy Yo yo la que no me la que perdón, no me logro perdonarme perdonarme. lo que hice. Ciertamente, muchas veces no sabemos reconocer que somos débiles y que pecamos conscientemente en algunas cosas. No queremos aceptar esa imperfección y eso es, digamos, corroe más el espíritu que el mismo hecho de, yo qué sé, de haber cometido el aborto, ¿no? Y es por eso que las señoras o estas personas que logran superar ese síndrome generalmente ayudan luego a todos los temas provida. Es decir, luego ayudan a otras personas a salir adelante en sus embarazos. Luego son como de estas personas que saben defender lo que es la experiencia de una maternidad porque ellas han vivido ese shock, ¿no? Pero han sabido superarlos desde el punto de vista del perdón de Dios mismo y el perdón de que ellas se otorgan a sí mismas. También puede haber un estrés postraumático a causa de una violación, a causa de un abuso, a causa de un maltrato, a causa de tantas otras cosas que quedan fijadas en el sistema límbico y que están ahí dando vueltas y que de alguna forma yo necesito sacar. Lo saco a través de una depresión, lo saco a través de un cuadro agresivo, que también la depresión presenta cuadros agresivos, lo hemos Agresivos. explicado la otra vez. Pero uno tiene que entender que la presencia de Dios en nuestras vidas, si bien puede no traer la cura, sí trae normalmente la solución de estos problemas por la aceptación Pasión. de estos problemas como algo tal vez no querido positivamente por Dios, pero sí permitido Permitido por él. para algo mayor. Lo que sí cura en el sentido real, espiritual de la cosa es que se atenúan esos Exacto, pensamientos, o sea, no exacto. me impulsa a suicidarme. Nada más, exacto. Pero sigamos, la tasa de suicidio, bueno, este pastor justamente se dedicaba a ayudar a personas, era promotor de salud mental durante mucho tiempo y fundó Himno de la Esperanza, un acercamiento cristiano para deprimidos y para personas suicidas. Se ve que él también, viendo lo que sufría él personalmente, intentó ayudar a los demás para que pudieran Salir juntos de esto, salir sí. adelante. Pero las tasas de suicidio entre los estadounidenses, por ejemplo, de edad laboral entre 16 y 64 años, han aumentado un 34% entre 2000 y 2016, solo entre 16 10 años. años, Esto wow, es tremendo. sí. Cuidado que estas tasas se están replicando y multiplicando en el resto de los países. Y vamos a ver algunas de las causas y vas a abrir los ojos como dos huevos fritos cuando te digamos por dónde van los tiros. Uf. Según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, entre los estadounidenses de 10 y 24 años, el aumento fue aún más dramático. Wow. ¿Por qué? Ya te vas a enterar. Nos dice que se incrementó un 50% entre 2000 y 2017, prácticamente en el mismo curso, un año más. Los suicidios de estos dos pastores. De estos dos Sí. pastores protestantes, porque Wilson se suicida poco tiempo después que otro amigo suyo, un pastor también protestante, se suicidó también a los 30 años de edad El año pasado. el año pasado. Pues el suicidio de estos dos pastores protestantes
resalta la tendencia al alza, especialmente entre jóvenes, incluso entre aquellos que forman parte de la comunidad cristiana. ACI Prensa, en su agencia de Estados Unidos, habló con algunos profesionales de la salud mental sobre la razón del aumento de estas tasas de suicidio, particularmente entre jóvenes, y qué puede hacer la Iglesia Católica para ayudar. La pregunta es muy buena. ¿Podemos hacer algo para ayudar? Yo creo que sí. Yo también pienso que sí. Y es mucho lo que podemos hacer. Si quieres enterarte, no te vayas. Vamos a una pausa. Estamos junto a ti. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor. Hago decidida entrega, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Oh Señor, sagrado corazón, sagrado, sagrado corazón. Sagrado corazón, sé todo para mí, que viva yo escondida en ti. Oh sagrado corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo, que en tu amor aprenda a amar. A las puertas de tu corazón vengo, vengo y llamo y espero, oh Señor. Seguimos recorriendo este artículo bien interesante de ACI Prensa. Hemos tratado de sintetizarlo y vamos a saltar al punto. Pues uno de los consultados que consulta ACI Prensa en Estados Unidos dice lo siguiente: ahora con la saturación de smartphone obtienes la comunicación que está constantemente allí, en constante movimiento, por lo que nunca puedes desconectarte y nunca puedes continuar con la vida fuera de la imagen que tienes que mostrar al mundo a través de las redes sociales. Siempre están distraídos los jóvenes. También fui ministro de jóvenes durante muchos años. Y simplemente estos niños nunca tuvieron un momento de paz. Esto lo decía a raíz de uno de los factores impulsores del aumento de suicidio entre adolescentes y jóvenes, es decir, los más jovencitos,
es su constante conexión con el mundo a través de dispositivos móviles, junto con una falta mayor de mayor significado en sus vidas. Claro, si todo es un like, si todo es esperar un comentario favorable, una réplica, todo queda en la superficialidad de la conexión, por decirlo de alguna manera, y entonces pierdo la capacidad de la auténtica comunicación, que es lo que va a decir después, más adelante. O sea, esos jóvenes han perdido la capacidad de diálogo. Claro, y luego hay otra cosa, o sea, otro aspecto, si todo es like, el día que tenga un no like, wow, qué impacto. Se me cae el mundo. Ciertamente, ¿por qué me ha puesto un no like? Y por, o sea, es como el derrumbar un castillo que me estoy haciendo de naipes, le doy un pequeño golpe a una de los naipes. O un breve soplido. Y entonces ya hay muchas cosas que empiezan como a desmoronarse dentro. Entonces, ciertamente, caramba, es difícil, ¿no? Y creo que incluso esa falta, como bien dice usted, ¿no?, de una base profunda psicológica, esa falta de diálogo, no permite que el adolescente y el joven piensen. O sea, como que su capacidad de razonamiento está totalmente atrofiada, ¿no? Y tengamos en cuenta estos puntos porque, o sea, muchas veces creemos que los jóvenes hoy se comunican de otra manera. No, el ser humano no cambia, mi amigo. Lo que están tratando de hacer es cambiarnos la idea a nosotros para destruirnos. Porque ¿quién está detrás de todo esto? El homicida desde el principio, que ya no quieren matar, sino quieren que se maten. Esa es la realidad. Entonces, abramos los ojos, caigamos en la cuenta. Cuando te decimos en los programas que un joven antes de los 12 años no puede tener un smartphone, no puede tenerlo como uso propio, y que después de los 12 años hasta los 16, 18, tendría que utilizarlo como mucho 1 a 2 horas por día, no estamos diciéndote ninguna locura. No estamos diciéndote algo que se nos ocurrió así al azar. A las pruebas me remito. Caigamos en la cuenta. No, y creo que también está científicamente comprobado que hasta cierta edad todavía las neuronas son tan sensibles y débiles que en el momento en que les bombardeo con tanta tecnología, lo que hago es que las atrofio. ¿Cierto? Y, ¿no? se ha visto, y esto lo hemos dicho también con un estudio, se ha visto que las personas se les reduce la materia gris y aparece más materia blanca, es decir, más cantidad de axones para la comunicación, pero menos cantidad de materia gris, que es justamente la que formula los pensamientos. El axón es solamente un enlace de impulsos, pero es la materia gris, o sea, es la parte de la célula que genera esos impulsos, la que vale, la que hace que pensemos. Tengámoslo en cuenta, pero sigamos para que vean, esto no es una locura de Don Randy, aquí no hay. Fíjense, Tommy, que es un terapeuta matrimonial y familiar en el área de Bahía de California, dijo que a pesar de tener más conexiones con los jóvenes de hoy, a pesar de tener más conexiones, los jóvenes de hoy están más aislados que nunca. Es un punto crucial. Hay mucha presión, hay mucho más impulso para ser popular, dice, y tiene razón. Y añadió que comunicarse en redes sociales a menudo no equivale a una comunidad muy unida de amigos cercanos. Según un artículo de 2015 de la revista de investigación Cyber Psychology, revisada, el uso frecuente de las redes sociales en niños y adolescentes se asocia con un mal funcionamiento psicológico, ya que limita sus interacciones cara a cara diaria,
lo que afecta a su capacidad de mantener relaciones significativas. Wow. Aquí lo tenemos dicho ya por una revista científica que ha hecho estudios al respecto. Caramba. ¿Queremos creerlo? Creámoslo. Sí, deberíamos creerlo porque, a ver, si esto ya tiene comprobación, o sea, es cierto que habría que ver, ¿no? Porque parece que los niños incluso van hablando solos. Yo los he visto jugar solos, hablando en su mundo, pero cuando intentas hablar con ellos, pues no te miran, no, qué difícil es que te presten una atención real y que quieran entablar conversación contigo porque están como en su hábitat, o sea, solo hablan con ellos y solo se muestran a través de un perfil o una imagen que ellos quieren mostrar, pero no se muestran como son. Claro, de esta manera iba a decir, y si te pones a pensar, ni siquiera, amigo mío, los psicólogos o los psiquiatras van a poder hacer algo con nosotros. ¿Por qué? Porque yo no voy a mostrarle personalmente a ese psicólogo, a ese psiquiatra, lo que tengo dentro. Porque primero, no tengo la capacidad de comunicación bien desarrollada. Uh-huh. Y segundo, ya he mostrado algo a través de mis redes sociales que no puedo desdecir. A través de la comunicación personal con otra persona, por muy profesional que sea. Exacto. Y de hecho, acabaremos, o sea, para entender lo que tiene esa persona adentro, acabarán los psiquiatras diciéndole, por favor, ¿me puede dar usted su perfil? y quiero ver un poquitito cómo se muestra usted en las redes sociales para saber qué problema es el que tiene. Porque sin duda se están generando problemas de narcisismo, que es lo que decía, hay mucho deseo de la fama, de la popularidad, de verme bello. Y de hecho, hay un punto, lo dice un poquito más adelante, pero voy a dar dos pasos antes. Yo lo he visto en muchos jóvenes que, claro, quieren comunicar lo que están sufriendo, pero lo comunican a través de las redes esperando un like en su comunicación. Y se toman una foto en donde se ven depresivos, publican la foto y dicen, ay, hoy estoy depre. Que en realidad lo están sintiendo, en realidad están con una depresión, pero no saben cómo manifestarlo. Y lo que están esperando es que a través de esa foto le digan, ay, qué bien, qué bueno, chévere, está buenísima tu foto, ay, mira, no te... Y entonces ya, esos comentarios me levantan. Uf. ¿Es esto lo que está pasando? Pues ciertamente. Qué distorsión de lo que es realmente el valor de un ser humano, ¿no? O sea, nos estamos degradando a imágenes ficticias solamente. Qué impresión. Y lo estamos haciendo a pasos agigantados. El estudio encontró que los estudiantes utilizaron redes sociales durante 2 o más horas diarias, tenían más posibilidades, aquí está el estudio de lo que te acabo de decir, me dan la razón, yo no tengo la razón, yo lo leí también en otros estudios, por eso te lo digo, pero ahora lo certifican aquí. Uh-huh. Posibilidades de calificar mal su propia salud mental y experimentaron altos niveles de angustia psicológica e ideación de suicidio. Lógico. Ideas suicidas. Porque yo me pregunto, estos jóvenes, como decía un poquito más arriba, aunque hay más conexiones, están cada vez más aislados, ¿qué sentido tendrá la vida para ellos, no? Yo pienso que justamente eso es lo que hace que esas ideas de ¿para qué sigo viviendo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? O sea, el sentido profundo de la propia vida, como no tienen a Dios, sino solo conexiones de like, no like, pues ¿qué sentido tiene su vida? Y fíjense, aquí viene lo que les decía antes. Hay una tendencia hacia las relaciones superficiales. Por supuesto, no publicas en Instagram estoy deprimido, pero sí hay otros que lo hacen. Y lo estuve estudiando yo en otro coso. O algo así. Así que creo que la gente no sabe a quién contactar. Esto lo señaló este especialista al que le han consultado. Por su parte, dijo también otro especialista, creo que lo que también está sucediendo es que las personas más jóvenes también han perdido sentido de su vida cotidiana.
Creo que todos hemos perdido el significado como una fuerza en nuestras vidas. Si ya no tengo el significado o la idea de lo que mi vida cotidiana significa, ¿a qué voy? Claro, y también hay otra cosa. Yo, por ejemplo, si, como en el caso, nosotros estamos conversando aquí ahora, ¿no? Y podemos manifestar ideas y comprender las ideas que estamos intercomunicándonos, ¿no? ¿Qué sucede con estos chicos que no saben, o sea, no llegan a tener realmente un amigo? Porque uno con los amigos, entre que comentas lo que te pasa y el amigo te contesta, vas conociendo otros puntos de vista. Si no hay esa capacidad de diálogo, pues ¿qué sentido tiene para ellos el existir? Claro, y el sentido de la existencia tiene que cambiar de dinámicas. Esto no es nada nuevo. Eso ha sucedido incluso hasta en la época de los griegos, lo que vamos a escuchar ahora, en la época de los romanos. Hasta los mismos judíos dejaban su fe por ir a los circos romanos a ganarse la vida como grandes deportistas. Pues es lo que está diciendo, fíjense. Dice Beric, especialmente para los jóvenes existe una presión cada vez más intensa para desempeñarse académica o atléticamente, que ha reemplazado las cosas que solían dar a las personas un sentido de mayor propósito, como la fe, la virtud y las estrechas conexiones, relaciones familiares. Lógico, si hoy es todo músculo y me voy al gimnasio a sacar músculo, si hoy es todo ser un ídolo, porque un jugador por patear una pelota de cuero gana millones de dólares, pues entonces yo voy a buscarme aquello que me propone el mundo como lo mejor. Claro. Y trataré de salir adelante con eso, pero tendré un corazón vacío, un corazón hueco. Claro. Como la pelota que estoy pateando. Ciertamente. Bueno, está llena de aire. Pero ciertamente, ¿qué perspectivas hay de futuro para estas personas? Ciertamente se puede entender que siendo jóvenes y no viendo un futuro, pues que estas ideas tan terribles como es el de acabar con la propia vida, pues estén a la orden del día en estas personas. Y fíjense, yo me equivoqué, pero de verdad que ha sido un furcio que no fue intencional, pero que de verdad no quedaba tan mal. Acaban de despeñarse, ¿no? De desempeñarse, porque terminan despeñándose. Sí, despeñándose en lo peor de los, en el peor de los abismos, que es el vacío absoluto de la vida, ¿no? Se están esforzando tan agresivamente hasta el punto en que no hay sentido detrás de todo, porque no tienen un propósito general. Estas cosas son sustitutos de eso. No lo hay. Hay hueco. Qué terrible. Pero seguimos. El estigma persiste en la atención de la salud mental. Otro factor impulsor del aumento de los suicidios entre jóvenes y otras poblaciones es el estigma persistente de buscar terapia u otras intervenciones para la salud mental. Además, dijo que no solamente a los jóvenes de hoy en día les resulta más difícil establecer relaciones significativas con sus compañeros, sino que los padres a menudo también tienen miedo de abordar el tema del suicidio y la salud mental con sus hijos. Una cosa que, o sea, hoy es una enfermedad que está multiplicándose. O sea, sí. Yo no voy a decirle a mi hijo, mira, hijo, ¿qué puedes tener? No, no. Pero voy a irle mostrando ciertas cosas que van sucediendo para que él pueda ir sacando sus razonamientos y razonando pueda decir, ah, mira, esto fue por esto otro. Claro, ciertamente. Es una situación de alerta, digamos, en esto que ahora nos dice este artículo, y que no se debería dejar pasar, porque si esto le sucede a nuestros jóvenes
y que a raíz de personas cristianas que están en contacto con una fe que parece más superficial que profunda, pero igualmente se suicidan, pues es que es una llamada de alerta, ¿no? Habría que profundizar, habría que ver que la solución que pueda dar la iglesia en este sentido, aplicarla, ¿no? Y fíjense que, y me ponía a pensar, y vamos a ir a una pausa, si nosotros mismos estamos sumergidos y estamos atrapados por las redes sociales como padres, ¿qué vamos a enseñarle o vamos a decirle a nuestros hijos? Hacemos una pausa y enseguida retornamos ya para la recta final. Estamos junto a ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Thank you.
del suicidio, tenemos incluso hasta en la Sagrada Escritura. Tenemos a Judas, tenemos a Saúl, tenemos también a Agistófel, ¿no? Que es el Agistófel, que era el consejero del rey David, que lo traicionó y cuando vio que David iba a ganar, pues se quitó la vida también. Uh-huh. Y también, en cierta forma, muchos que hoy son santos, como el santo profeta Elías, el santo Job, tuvieron no el deseo de suicidarse, pero sí el deseo de decir, mira, he preferido morirme antes que seguir con una vida como la que estoy teniendo, ¿no? Exactamente, sí, eso, digamos, nos tiene que abrir los ojos, porque dice la estadística, yo cuando leía esto me quedé sorprendido, de hecho, hasta la hermana se quedó muda viéndome a mí tan concentrado. 6 personas de cada 100 en este mismo instante pueden estar teniendo pensamientos suicidas. Tremenda realidad. En una sociedad que, como decimos, va avanzando. El 50% aumentó en 17 años la tasa de suicidios en los jóvenes de 10, inicio de adolescencia en algunos lugares, hasta los 17 años, prácticamente los albores de la finalización de la adolescencia, ¿no? Sí. O sea, justo cuando uno está cargado de ilusiones con el futuro, de terminar los estudios, tener una carrera, pensar luego en casarse. O sea, como que es la edad en que los sueños son como más vivos y con la posibilidad de realizarlos, porque es cuando se tiene toda la energía de la juventud y que se desee y que se haya aumentado. El índice de suicidios es como para pensarlo con detenimiento. Hay un punto también que es importante tener en cuenta, el sentido de pertenencia a nivel de la fe. Y justamente es una de las causas, una de las razones que ayudan a que la tasa de suicidio pueda disminuir. Una de las herramientas de prevención de suicidio más grandes que las comunidades de fe pueden proporcionar es ser comunidades de fe plenas, donde las personas se sientan conectadas y valoradas como personas enteras, y no solo en su aspecto en un aspecto de su identidad. Eres bonito, no eres bonito, eres inteligente, no lo eres. No, aquí te valoro por lo que tú eres. Tú eres una persona, eres un hermano en Cristo y tienes un valor inmenso para mí. Claro, es que si no es así, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, primero es descubrir lo que uno es, tal como uno es, con los defectos que uno tiene. Incluso, yo no diría tanto defectos morales, sino incluso defectos físicos. Uno puede tener un dedo gordo, no tan gordo, o más gordo de lo normal, o alguna cosa que uno le desagrada de sí mismo. Todos tenemos algo que no nos gusta. O alguna tara, incluso psicológica. Tara me refiero a pues cierto grado de agresividad o que la memoria me falla. Pues cosas de estas que si uno se acepta a sí mismo, luego puede ver el gran amor que Dios puso en cada uno de nosotros cuando nos hizo. Y si eso crece, eso es lo que le da a uno la autoestima. No solamente el que te digan, oye, qué guapo eres, qué bien te ves, qué foto más bonita te has hecho, ¿no? Porque parece, realmente a mí me llama mucho la atención, uno va por las calles y tú ves gente tomándose fotos a sí mismo. Uno tomaba fotos de otra cosa, de paisajes, de las personas que más quería, pero uno de sí mismo, o sea, yo me mí. Y eso es lo que nos va llevando. Y fíjense, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el suicidio contradice a la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida, primero, pero también es gravemente contrario al justo amor a sí mismo, un amor que estamos hoy orientando hacia el egocentrismo, pero el amor de sí no es egocentrismo, el amor de sí verdadero es el amor que busca el bien para sí mismo.
Y dice, ofende también el amor al prójimo, porque rompe injustamente los lazos de la solidaridad con la sociedad familiar, la sociedad nacional y también la sociedad humana, con las cuales estamos obligados. Por eso el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Este numeral tiene mucha relación con esto que estamos diciendo. Cuando la persona comprende que socialmente es necesaria, entonces dice, ¿y por qué yo voy a morir? Claro. Si todavía soy necesario. Así es. Es como si nos limitáramos la vida diciendo, yo hasta los 17, por ejemplo, que me veo guapo, bien, joven, sin arrugas, sin nada, entonces estoy bien. Después de eso me quito la vida, ¿no? O sea, ahora es cuando tú puedes realmente dar todo lo mejor de ti, no solo a tu sociedad, a tu familia, sino a ti mismo. Yes. O sea, conociéndote tú y conociendo el gran amor de Dios por ti. Y fijémonos que también dice, hablamos mucho sobre ponerse el cinturón de seguridad antes de que ocurra el accidente. Y eso es lo que estamos describiendo aquí. Es lo que hacemos en las comunidades religiosas mucho antes de que ocurra la crisis. Por eso, si nosotros conseguimos ese sentido de pertenencia, esa vivencia de la familia parroquial, entonces estaremos poniendo el cinturón de seguridad en cada uno de estos integrantes, por lo menos con respecto al suicidio. Ciertamente, porque es curioso, ¿no? Parece que incluso, el hecho de que uno tenga esas ideas que pueden ser recurrentes o por algún estrés o por exceso o por debilidad, debilidad física, porque cuando uno está más con las defensas más bajas, pues es propenso a muchas de estas situaciones de preocupación, de tristeza. Pero si uno realmente se siente integrado dentro de su propia familia, o sea, sabe, conoce el amor de su mamá, de su papá, de sus hermanos, y luego de sus compañeros en la escuela o en la universidad, del grupo de amigos, que no es solo meterse en una red social, sino en ese diálogo personal personal con las personas, porque son los únicos que me pueden comprender, pues se limitaría muchísimo toda esta situación. Y si valoramos todo lo que Dios nos da, porque muchas veces los encuentros de personas, de compañeros, que pueden estar sufriendo cosas peores que yo, y yo quiero quitarme la vida y ellos siguen adelante. O sea, ¿cuál es el fundamento de ellos, no? Así es. Pues muy bien, lo que se nos fundamentó fue el tiempo, ya se nos fue. Doña Claire Chacbarro reportó su sintonía, nos pide que recemos por sus intenciones. Doña Claire, estamos a las carreras, no las voy a mencionar, pero usted sabe en su corazón y nosotros sabemos también cuáles son. Y le decimos a la Santísima Virgen María. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme. Y gracias a todos ustedes por habernos hecho la compañía durante este rato. Les estiro la mano, necesitamos de tu ayuda para que los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando junto a ti.